que lo, el cosito lo mejore. Bienvenidos a Cenomenal. Estoy aquí con Javi, David, Sal y yo, Mario. Hola. Javi. Hola, yo soy Mario. Javi es el representante de bailar un rato en este juego que se llama, ¿cómo? Ring Fit Adventure. Y estamos en una sección que se llama Cenomenoide Fitness Challenge. Sí, exacto. ¿Dónde Porque nuestro... para año nuevo... No, año de hecho, nuestro compañero tiene un año para... ¿Un año? Vamos a darle un año. Nos estamos echando nuestro buen licuado de... proteína. Vamos a estar subiendo una... proteína de cebada tostada con un toque a café. Javi, por favor, muéstranos cómo eres ahora y cómo te verás. Como te ves, me verás. ¿Cuánta carne? Sal, ¿qué opinas? Yo digo que lo puedes lograr siempre y cuando... coma bien. Me la pela. Pues dale, dale, hijo. Pero vamos a ver. Salud. ¿Y salud? No somos ese hermoso hombre de ahí. Sí, se parece. Tiene el ojo cuadrado. Tiene ojo cuadrado como nosotros. Tiene glúteos perfectos. Wow, como nosotros. Tiene espalda torneada como nosotros. ¿Ves? Es el shading. Sí, se ve de la... No le echaron... Mira, es un hiliano. ¿Sí? Es un hiliano en las orejitas. Ay, Dios. No mames, ¿en qué año estamos? ¡Oh, Dios! ¡Un volante que flota! ¡Soy el volante que flota! ¿Ya viste esa textura? ¿Ya checaste esos sneakers? Sí. Ahora que bienvenido a tu aventura, pequeño Javidú. Soy tu llanta. Javier, me das asco. Y esas llantas también. Gracias. Ustedes ayudan mucho. Sí, te hablo a ti. Te ruego que me ayudes a ser libre. Se la tengo que agarrar las dos. Apriétame. ¡Ah! Apriétame. ¡Ah! Javier Khan. ¿Cacán? ¡Khan! Eso es de... ¿ah? El mundo se encuentra me en grave peligro. Me perturba un poco que me gima en mi cara esa chinga de... ¡ah! Entonces, ¿cómo qué? Estiramiento. Estíracela. ¡Ah! ¡Khan, sí! ¿Y si lo rompes? ¡Ah! Pues aparentemente es muy resistente. ¿Sí? Es como de hacer esto. No por nada, esto costó $2,000, señores. Pero costó? Gracias ¿Costó por el regalo de Nintendo. Gracias. ¿Costó $2,000? No, es cierto. ¿$2,000? Sí. No. Oh. ¿Menos, más o menos? Oye, estamos grabando. No, mami. ¿Y mamito? La patita del mamito. ¡Sharknado! ¡Sharknado! ¿Qué vas a hacer? ¡Ese será! ¡Ese soy yo! No, porque no traes los lentes. ¡Me la ande valiendo! ¡Caíste en la trampa! ¡No, es tú! ¡Caíste en la trampa! Porque sería cagado. ¡Caíste en la trampa, necio! En cuanto a Ring, le daré su merecido por atreverse a encerrarme. O sea, liberamos a alguien malo. Muy pronto recuperaré todo mi poder. Esos somos pendejos, sí. Aparte de gordos. Y entonces... lo que tengo de gordo lo tengo de pendejo. Y entonces nadie podrá detenerme. Ahora voy a ir por las Chiqui Babies. Adiós. Nos vemos a la Lars Martin de Mamores. En el Sport World. Que te pudiera estar anunciando aquí. Es el típico vato de gimnasio. Tú sé ese, David. Que anda gimiendo y gritando. ¡Draco, no! ¡Gergo fast! ¿Sonic? Me parece que tiene muy sacado. Siento haberte asustado. Ven, acércate. No, es claro. Acabas de conocer a Draco. Ah, sí, sí. ¿Tiene doblaje? Que mano una aura tenebrosa. Nunca hubiera imaginado que aún le quedara tanto poder. Es la voz como de... Danny Phantom o algo así, ¿no? Por cierto, yo soy Ring. ¿O de Ash? El aura tenebrosa de Draco tiene un efecto terrible sobre todo lo que toca. No es el... Si la liberara por completo, el aura asolaría el mundo poniéndolo en grave peligro. ¿Quién es? ¿Quién es? Tiene una voz... Sí. ¿Quién es? ¿Quién es? Pónganlo en los comentarios, amigos. ¿Quién es? ¿Quién es ese Pokémon? Oye, no eres de por aquí, ¿verdad? Ni suena, es que esa voz ya hemos escuchado antes. No, Nemo es claro, Aponte. El castroso. Pero creo que tienes potencial. A ver, ¿te importaría tenderme la mano derecha? ¿Qué está pasando? ¿Te gustaría tenerme la mano amiga? Sincronizar con el pulgar de la mano derecha. Lo estoy diciendo yo, pendejo, no me interrumpas. Está tomando ligeramente la cámara infrarroja con el pulgar de la mano derecha. Se está tomando el pulso. No muevas el pulgar. A ver, Javi, ¿vomitaste? ¿Vomitaste en el Javi? ¿Vomitaste en la Javi? Javi, Javi tienes cara de pene. Javi, ¿tienes cara de pene? Así. Mira, se guardó un video. Le dicen el cíclope japonés.
¡Oh, Dios! ¡Me flasheó! Y... caíste en la trampa, imbécil. Somos súper. Me volviste turbo. ¿Qué le hiciste a mi cabello, pendeja? Devuélvelo. Ya se murió. Sincronizados. Ahora, ¿tú y yo somos lo mismo? Sincronizadas, lo que no podrás volver a comer en unos 7 meses. ¿Qué? Sí, igual los tacos vas de tripa. Vas a topar como si hubieras chingado un kilo de tunas. Sí. ¿El tunas? Se te apagó el cabello, pero te vienes conmigo, ¿no? Te vienes conmigo, ¿eh? Mientras más te ejercites, mejor sincronizados estaremos. Y se te prenderá el cabello otra vez. El juego trata de que se te tiene que prender el cabello. Cuenta contigo, baby. Dame un beso, campeón. Aliméntate sanamente. No, capítulo 1. La primaria. La prima terra. Ok, ponte los lentes. Ahí está Draco, ve y pártele su cara. O si no, yo te saco. Eso sí lo tienes que leer porque sí, no. Sí, este. De Javi. Digo, David. A ver. Moverse hacia el este, porque si no, nada te cueste. ¿Y cómo seleccionas? ¿Hablando? David. ¿No te acuerdas? Esa es Laura, tiene. ¿Y cómo sale las monas? ¡Fenomenoide! Oye, el otro juego que trajiste también unas chinas petonas. ¿No hay en Rancagura con eso? No sé qué. Hay un anime que se trata de que ver unas monas chinas ejercitas. No sé, supuestamente tú prefieres a que hacer ejercicios con ellos. No es que yo lo aviso. ¡Vámonos! ¡Vámonos a la verga! ¡Ay, qué bonito! ¿Ya se te prendió? Ve hacia la puerta que está al final de este camino. Ve hacia la puerta que está al final del camino. ¡Ey, apriétame! ¡Ey, apriétame el chon! ¡Apriétame! ¡Ah, mátalo! Así ¡oye, no mames, era un venado! ¡No lo olvides! ¡Hola, amigo! ¿Creí que me ibas a matar? Por cierto, también puedes disparar hacia los lados. ¿Y cómo sabes que estás corriendo? A Javi se le está yendo el aliento. ¿Cómo sabes que está corriendo? ¿Cómo sabe esta cosa que estás corriendo? ¿Por qué está más separado? Porque tiene el de la chaparrera. Ah, mira, eso no lo había visto. Apúntame hacia el suelo para recalibrarla. Que se te descalibró la chafaldrana. Lo siento, estás demasiado gordo. No, la puerta ahí choca contra la puerta. Muy bien. Fue excusa para acariciarte pierna la pierna. La placa. Ella está moviéndose. No, ¿sabes? El de allá. Trótale, trótale, trótale. Ahí no hay nada rompible. ¿Nada? ¿Puedes brincar? Apúntame al suelo y apriétame. Ah, es como. Ah, eso lo puedes hacer en Luigi's Mansion. ¿Sí? Sí. ¿Quieres jugar? Ya un ratito. Ah, wow. Traicionero. No, dije que lo subas lento. Ah, sí, tienes que subir más los pies, ¿no? Verga. ¡Vamos! Ya va a escupir el tamal. Tal vez no fue. Voy a ir a comer esos pizzas antes de hacer. Oye, ¿cómo te sientes? Al bolsillo. Tengo el corazón en la mano. Ahora que me pierdas mi pulso. Oye, estás a punto de tener un infarto. No ve con un doctor, de verdad, no con doctor Mario. Espera un momento. Estírame fuerte y apunta los lados para absorberlo todo. Ah, verga. Como el Luigi's Mansion. Oye, estaría chido que pudiera las piernas. Sí. Mario. Where are you, fucking brother? Meta. Esa era la meta. Lo lograste. Hora de transformar el ejercicio en experiencia con la pose a ver, de la victoria. La pose de la victoria, Javi Dudo. Okay. Tienes que rifarte, ¿eh? Agáchate para activar el poder de la sentadilla. ¡Yeah! ¡Derrotaste! ¡Ay, jugó un Sonic! Sí. ¿Quieres tomarte el pulso? Sí. ¿Quieres ir al doctor? A ver, espera. Ahora sí, ¿verdad? Ah, no mames, sí. Javi, tienes cara de pena. Ahí murió, pero ahí volvió a renacer. ¿Murió? ¿Volvió a renacer? ¿Murió? ¿Volvió a renacer? Murió.
Uy, no. Pulso 145 minutos. Así se trabaja la resistencia. Lo importante es no... Los valores sobre calorías quemadas y distancia mira, recorrida más de 25 puntos son meramente calorías. Orientativos. ¿Qué, güey? ¿Cómo tiene mi chela? ¿Como mil? ¿Tú qué? ¡No, vamos! Ay, lo sacaste en la cama, hijo de la chica. No, lo sacó. No, pues doña Chela, ¿cuántas calorías tienes? Chela, calorías. Subes de nivel, esa ya Isabela. Eres un simio nivel 2. Subir de nivel. Mira, ahora va alguien como Mario, el güerito ese feo. Vamos del más gordo al más flaco, soy el final. ¡Qué perra andas! ¿Cómo hasta le dolió? Sí que te has acostumbrado rápido. Un trago de tu licuado pues fortaleciente. Que, sí, proteína, yo quiero proteína, dame un poquito de proteína. Ahí te va mi proteína. La carne. Ah, no, espérame. A ver. Se me hace que. Sigue de... Se me hace gorda la morona. Ya la vi. Se me hace gorda la morona. Y la moronga es pura sangre, ¿no? Sí. Exacto. Bácala. La morilla. ¿Qué crees que hay ahí? Eso decimos la moronga, güey. ¿Sí? ¿Por qué es pura sangre, cabrón? No sabía, pinche Javi. Draco tiene monstruo. Sí. Malfoy tiene Draco. ¿Qué? ¿Draco Malfoy está jugando aquí? ¡Hola, puta! Creo que para correr no tienes que levantar tanto la cima. Al suelo y manténme apretado. Que mantengas las patas. El aro abajo. ¡Wow! ¡Wow! Creo que si lo dejas apretado, vuela. Apretado. Ándale. Eres Iron Man. No. Eres la mira, más rápido. Ya no. Más rápido. Ay, Dios mío. Ay, que se me sale. ¿Alguien? Se cae con todo, ya. ¿Alguien compró el Balance Wars? ¿Sí? ¿Nota? ¿Lo tiene? Está muy padre. No se nota. No, pues también lo puedes usar en el challenge. Sí, también puedes usar. En el segundo. El Play tenía una patineta, ¿no? Para Tony Hawk. Con uno de estos. Sí, son los monstruos que creó Draco. Tendrás que derrotarlos en combates. Pero mira, qué bien bonito. Cómetelo, te digo. Pero por este personaje está aceitado y sudando. Yo soy un experto en combates fitness. Combates fitness, a huevo. Así que déjamelo. Vamos a tener que hacer lagartijas. Los combates fitness mientras son como un entrenamiento de energía deportiva. Vamos a darle su merecido para entrar en dáselo, calor. Dáselo todo. Usa tus habilidades para ataque. Gira el rincón para elegir. Selecciona una habilidad. Ah, verga, es un batalla RPG por turno. Sentadillas. Haz ejercicio para hacerte más fuerte y más que hacer. Fíjate en ti. Atrás. Ah, no. Allá vamos. No sobrepases las puntas de los pies con las rodillas. Ah. Tanto, mira, se le ponen rojas las nalgas para una cachetadita. Ah, güey, es un pie. Que no rebasen tus rodillas en tus pies. ¿Ya viste el pie? Hasta un pie morado. Ah, sí. Ah, sí. Los huevos. Pasa de los huevos. Oye, creo que así nunca le vas a ganar. ¿No quieres cambiar de ataque? Tal vez es el ataque más débil que tienes. Sí, él es tipo agua, tú eres tipo fuego. Güey. Oye, no le baja. Yo creo que no le baja nada, ¿no? No, pero ya ves que ya me dio. Ah, es el número de ataques que tengo, güey. Ajá. Creo que estás... Creo, ¿no quieres elegir otro ataque? O sea, mientras... Haciéndole así, ¿no? Es que no lees, cabrón. Yo no entiendo qué está pasando, güey. Le está dando sentadillas a la muerte. ¿Y si te agachas más? ¿Más abajo? ¿Lo estás subiendo su vida en vez de bajar? Recordemos quedarte como él. No, la vida de él es la de él, ya que dice 30. O sea, por eso, hoy, ahorita va a tener 40. Sí, es el golpe, es los golpes que le has dado. No mames, ¿no se va a morir? ¿Eh? ¡Esfuérzate! No, subí el ritmo, dije. Ah, perro, ya entendí. ¿Qué es? Pues, ¿al sentadilla? ¡Vamos! Y, o sea, es normal que le baje se poco. ¡Ascendones, se mata el cíclope! Sí. ¡Vamos, Javi! Javi, lo estoy haciendo bien. ¡Mata ascendones y al cíclope! ¡Vamos! ¡Vamos, mira! ¡Ah, nos lo está dando todo! ¡Una sentada más!
Uno más. Como el vato que murió en The Boy. ¿Qué? También murió Acentón. ¿Y qué haces? Aunque te defiendas, perderás energía. Ah, no, te la tienes que agarrar. Ah, ándale. Para fortalecer el. Se fue, güey, con todo. Se fue, güey, con todo. Seleccionemos una habilidad. No, esa ya lo hiciste. No. Prensa vertical. Regular casi todo lo que está por encima de la cabeza. Aprieta que se note en el abdomen. Sí, parece que no se ¡qué dominio! Pero es que las repeticiones es lo que hace como el chulismo. Si está duro el aro, pues sí, que se note en el abdomen. De ese brazo, sí. Como se inflando, como Miver. Es como bayoneta. Impresionante. ¿Qué? ¿El brazo? ¡Persona! 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 ¡Fantástico! Mira, ese da más. Yo también. Daño. ¡Pura pena! Ese da más daño, ¿no? ¡Maravilloso! Ahora sí, ya casi le das a la madre. ¡Cámara, café! No me digas así, no me siento a las peleas, güey. Güey, cuando estés ahí... Y vas a ir tú ahorita. ¡Muy bien! Porque es el más gordo, el más flaco. ¡Sí! Pero lo que tienes de obeso lo tienes de simpático. Perfecto. Eso es. Apriétasela más. Oye, el cíclope japonés nada más te ha atacado una vez, qué pedo. Es el primer boss, güey. La Dios. Bueno, nos vemos en el siguiente episodio de Xenomenoide, donde tal vez Mario baje de peso. Baje de peso, yo tal vez no. Bye. Suscríbanse. Denle like a la campanita. No, la campanita no se le da like. Ponle pausa. Ah, este más. ¿No se puede poner pausa?